Dejando a la niña en el rol, le mandaron el coche y se han ido sin dejar datos. Eres ese hijo de puta. Hostia. Pues mira si habían cámaras por ahí. Mira si habían cámaras por ahí, bro. 100% alguna cámara había. Algún comercio de algo. Y lo denun le pegas una denunciada que flipas. En la talla se puede. Oye, tengo calor, por cierto. Tal vez esté tanto tapuno. ¡Qué frío! Ah, y esto no me gusta. Esto no me gusta, ¿no? Vale. A ver si puede jugar Zinedine Herald. Me he hecho un top 1 hoy. Yo con Zinedine Herald. Esos 4 top 1 es el efecto del nerf a los multicastes. Bueno, también. Entre otras cosas, sí. Tienes que porque cuando estás en la cima, ardes. Me gusta arder. A ver, ¿qué es esto? Cinturón, espada. Un segundito, tengo que pensar. R2 gratis. Vale. Puede ser Challenger, Sanguinaria, Cinturón tengo. Pueden ser Challengers. Swain. Está nerfeado. Vanquisher, no me apetece. Mando a Samira, qué pena. Qué pena esto. Vamos a ver qué tal están los challenges, ¿no, chavales? No mando a Samira, no mando a... Ay, qué mierda, tío. Vale, perfecto. Dadme un segundo, voy a cambiarme. Y ahí empiezo a hacer calorcito. Voy a poner mi pantalón corto, creo. Vale, vamos a ver qué tal. Oye, por cierto, son las 10 y 22 y continuamos con música chill. ¿A qué se debe? Oye, ¿le habéis dado un tímido fava a esto? ¿Me habéis seguido en redes sociales? ¿Lo han hecho en redes, chavales? Che, hay que subir a las putas redes, tío. Seguidme en redes, porfa. Dale un tímido fava en Twitter. O sea, un tímido follow en Twitter. Insta, sobre todo Insta, tíos. Que me dicen siempre que mis números de Insta son una mierda. Anda, hacedme un favorcito, tíos. Mientras tanto voy a poner un buen tema, ¿no? Vale. Vamos a ver lo que pasa aquí. Jinx puede ser siguiente ficha. Sí. ¿Gano en general? No gano. He subido aquí. No, creo que no debería haber subido. Porque no tengo fichas al 2. Solo tengo un Graves al 2. Tampoco.
Tampoco me enamora, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Este tío tiene... Ah, parting gifts. Este tío... Y este está muy bufado. Este tío me gana. Le meten un escudazo y el de la hostia, tío. Parting gifts está roto. Está muy roto, fijaos. A lo mejor en el overtime lo puedo ganar. Es bueno que hayan matado primero a Irelia. Ulti, Warwick. Vale, nice. De puta madre. Esto es súper importante ganar aquí. Hacemos 3 de winning. Nos dan un poquito de economía. Y ahora buscamos con esto Morelo o Warbreaker. También podemos buscar ítems para Fiora. Puede ser Titanic, ¿ok? Con ese resfriado y andas pies descubiertos, ponte pantuflas, cuídate, bro. Ya, tío. Ahí te voy a dar la razón, tío. Ahí te voy a dar la puta razón, tío. El guante me gustaría. Si no, es la armadura. Me quitan la armadura, ¿no? No, me la quitan. Perfecto. No puedo hacer capa de fuego solar. La capa de fuego solar es bastante mediocre en esta compo. Si me dan Irelia el 2 y puedo ganar la ronda con capa de fuego solar, tal vez sí. Vale, no me han dado nada. Perfecto. Aquí perdemos la losing, la winning y ya está. A lo mejor me enfrento a alguien al que le puedo ganar. Bueno, tampoco van excesivamente fuertes. Y todos tienen. Tampoco van todos excesivamente fuertes. Voy a poner Samir. Esto es una tech importante. Samir adelante de Graves. Para que meta más daño el Graves. Ya que le baja la armadura. Pues es suficientemente importante. Frente a un level 5. Este tío me gana. Está bien. Y esos 4 top 1 es mierda. Me los he perdido. Bueno, no te preocupes. Estarán en YouTube. Uy. Uy, Graves, cabrón, te pusiste en medio, tío. Está bien, es normal y perder la win. Solo tengo un Graves Challenger, que es una puta mierda, es la realidad. Un Graves Challenger es un tremendo mierdón. Y no nos han dado nada más, habiendo roleos gratis, o sea que. Está bastante bien. Está bastante bien. No nos podemos quejar. Aquí queremos subir de nivel, creo. O sea, subir de nivel, subir a 20 de oro, perdón. Samira, hay una Sejuani. Si esto ya es una Fiora, era top 1. Vale, está bien. Ahora ya nos da más o menos igual ganar o perder. ¿Cómo haces para hackear tu historial para poner 4 wins? Ganando 4 partidas, me imagino. Ganando 4 partiditas, hermano. Es lo que nos hemos hecho hoy. Por cierto, también os podéis suscribir por aquí con Twitch Prime gratis. Y con la suscripción normal, que son 4 pavetes si eres de España. Y un poquito menos si eres de LATAM o de donde sea. Y gracias a todos por estar por aquí apoyándome todos los días, tío, y todas las mañanitas. Este también, veis, me ganaba. Sí, no tenemos buena mesa. Tampoco tenemos una fuente de daño muy grande. Este tío tiene sable pistola, capa de fuego solar. Con el Morelo, o sea, con la capa de fuego solar. ¿Qué había Perdón, en sable vaya, pistola, tío, estaba Redemption. perdiendo. ¡Ya! Soul Blatch. Mil gracias, tío. Bienvenido a la familia reptiliana. Besitos muy grandes para ti. Espero que estés de puta madre. Espero que estés de puta madre. Esta partida no pinta tan bien como las otras, ¿eh? Sí, es verdad que no hay mucha gente jugando Fiora. Y Challengers, ¿no? Hay un montón de gente jugando en Noxus, Jonias y sobre todo Azir. No hay nadie jugando Fiora Kai'Sa. Buenos temas van a empezar a sonar ahora, ¿eh? Mil gracias, Oblar. Gracias y bienvenidísimo. Ese primer mes súper importante, hermano. Mal ítem. Mal ítem también. Buen ítem. Bien.
Bien, no nos han dado lo que queríamos, pero bueno, es lo que hay. Tampoco nos han dado una Firi. Voy a ponerla porque si no se me olvidará. Vale, estamos bien. A Félix no lo quiero, ¿no? Mucho oro para poco. Para muy poquito, tío. Mucho oro para muy poquito. Indomitable tiene que ser bueno en esta trompo. Indomitable tiene que ser bueno en esta trompo, 100%. Y bueno, agréganos a Noji y a mí al TFT guapetón. Ponji. No sé, no sé qué deciros. No sé qué deciros. No sé qué deciros, Pongy, tío. No sé qué deciros. Si me lo recuerdas después, sí. La 9 ya me lo dije el otro día. Pero es que, hermanos, si yo os tengo que agregar a todos, a quienes les digo que sí y a quienes les digo que no. Me ponéis en una situación jodida, cabrones. ¿Os tenéis que dar cuenta de eso? Que me ponéis en una situación jodida. Porque, imagínate que ahora viene y me dice Porramaster, que está aquí desde hace años, me dice: oye, Wana, ¿por qué no me agregas? Y me viene otro: oye, Wana, ¿por qué no me agregas? Y me viene otro y me dice: Wana, ¿por qué no me agregas? Albertucho, más gordito, mira. Zaque, hay un montón de gente, ¿sabéis? A ver si los vas a agregar a ellos y a mí, ¿no? ¿Ves? A ver. No, 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 no. Vaya. Gracias, Arnold. Bienvenido a la familia reptiliana. Bienvenidísimo, hermano. Agrégame al Tinder. Aquí estoy esperando, tío. Aquí estoy esperando, hermano. La verdad es que me apetece un poquito de Tinder. Sí, no te voy a engañar, serio. Me apetece un poquito. Uf, esa fiora. Me apetece un poquitito de Tinder, tío. Que me hablen las chicas, tío. O sea, no me van a... Es que ya sabéis que últimamente no le digo nada, chavales. No. No, tío. No, tío. No lo hagas eso, tío. No me dices esa fiora. Tío, manda una Firi, tío. A ti 6 Challenger sería buenísimo. Ah, feo esto, feo, 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 feo. Feo, 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 feo esto. Rolea por una Firi y mira un rolito. Cosas. Por aquí. Realmente esto no la quiero, ¿no? Quiero Kai'Sa. Hostia, este tío, ¿cómo va? Level 7-0 de oro. Oye, mil gracias por las suscripciones, Soul Black, Arnun. Gracias a todos por estar por aquí. No creo que esto sea el quinto top 1, ¿no? Del día. No creo que esto sea el quinto top 1 del día, ¿no, hermanos? Oye, por cierto. Gente, dadle un tímido fava a esto, tíos.
Ya está aplicado el parche, sí. A ver, el Challenger normalmente va en Twin, ¿no? Normalmente el Challenger va en Twin, sí. Mira, me voy a apuntar las cosas que quiero, ¿no? A ver, en Twin. No sé si es en Twin, tío, porque también quiero. Harvan, 100%, sí. A ver, lo primero, Naafiri que se me olvida. Voy a meter Kai'Sa para que no se me pase ni una. Voy a meter Fiora, voy a meter Harvan. Voy a meter Twin también. Y ya está. La gente va muy fuerte. Yo también voy fuerte, pero me faltan carries. Hostia, la Fiora, tío, qué loca. Qué pena no haber ganado esta ronda, tío. Es porque me he enfrentado a un tío que ha roleado todo. ¿Es algún problema, programa externo, no? ¿Qué tal están los sorceres? Bueno, no los he probado, pero imagino que bien. ¿Te apetece comerte un rulete? Un poco, sí, la verdad. Un poquito sí que me apetece. Te voy a decir yo que no. No voy a ser yo el que te diga que no. No hay nadie jugando Kai'Sa, tíos. Ni Fiora. No Kai'Sa. No traéis a Fiora, no traéis a Fiora, no traéis a Fiora. No traéis a Fiora, no traéis a Fiora, no traéis a Fiora. ¿Sabéis? Por esa mira, por si me la dan. Poquito bajón. Vale. Un segundito, en esperar en el blue también, sí. Bueno, cambiar un poco, ¿no? No ha sido un nerfeo absoluto. El Jubilee Lotus, este es buenísimo. A ver, la realidad es que esto tiene que estar así. Entonces, ahora, como nadie quiere Fiora ni Kai'Sa, que hiten ellos las épicas. Y cuando yo tengo 71 de vida, cuando ellos tengan las épicas hiteadas, yo roleo. Y así saldrán más Fioras y más Kai'Sas. De acuerdo, tengo 30 de vida. Me falta Harvan por esto, ya está, ¿no? Si en la 1-4 tengo 6.000 y es fuerza o morde, ¿no? Melee al 3 seguramente sea una muy, muy buena ficha. Hostia, este pavo tiene Aatrox, tío. La puta madre. Para tener roleos gratis, mis. Mi mesa es bastante mala, ya estáis viendo las mesas de los demás. Son súper buenas. Sobre la Fiora parece que está bastante fuerte. La verdad. La Fiora parece que está bastante, bastante fuerte. Qué pena. Otra vez ha salido. ¡Ay! 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 ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito lo ha hecho, cabrón! Ay, qué bonito lo ha hecho, cabrón. Ay, qué bonito lo ha hecho, cabrón. Ay, qué bonito lo ha hecho.
Vale. Si la fiera revienta. Cuatro top 1 no se puede jugar dopado, Iguana. Así jugamos nosotros, hermano. Así jugamos la peña de barrio, cabrón. Este tío nos gana, obviamente, level 8. Ese Nasus de polla. Atros, otra persona con Atros. A mí no me van a dar Atros esta partida. Espérate. Madre mía, Fiora, tío. Madre mía, Fiora, tíos. Madre mía, Fiora, tíos. Madre mía, Fiora, tíos. Madre mía, Fiora, tíos. Si me dan ahora mismo dos Fioras, ¿entiendes? Otro top 1. Y no lo digo de broma. Hostia, esa Fiora, Dios mío, del amor hermoso, cómo entra. Y esa Kai'Sa también me gusta, ¿eh? Por favor, déjame Fiora. ¿Rolear por Fiora? Es lágrima armadura aquí. Por esto es un futuro Jarvan, ¿no? Es rolear. Esto me hace pararme. Esto me hace pararme. Eso me hace pararme. Vale, y este me gana siempre. Vaya Cho'Gath, hermano. Y vaya Cassio. Pues casi le ganamos. Qué pena, con Fiora 2 hubiésemos ganado esto. Fuck. ¿Tiene alguien le reserva en exclamación? Exclamación parche lo tienes, tío. Perdón. Estoy con moquedes. Es subir ahora cuando podamos, ¿no? Screw me está haciendo buen daño también. Pero me tira más esto, ¿no? Queen es buena. Qué pena que no me hayan dado Fiora al 2. Porque si no era, hubiese sido un top 1. Por aquí ganaba y hacía otra win. Hubiese sido un top 1 abrir un Fiora al 2. Os lo aseguro. Si consigo meterle triple item a la Kai'Sa, meter Velvet Zatros. Vamos, locos. Bueno, no se pueden ambos, ¿no? Realmente. Qué pena. Le ganamos. Vaya barbaridad. Vaya barbaridad, tío. Vaya barbaridad de combo tengo. Sí, sería pierdo de Macia. Sería pierdo de Macia. Pero digo de sustituir Queen. O sea, es Velvet por Queen. Meto Jarvan por Queen. Sobre eso, si no me. En el Jason, en el tío, no me den Atros, ¿no? Eso es en el Jason, el tío no me den Atros. Por subir y meter Atros es top 1. Velvet realmente no la necesito tanto. Va, buenos ítems ahora. ¿Cuáles podrían ser unos buenos ítems? Nerf sinergias y fichas y qué más. Al Blue también, sí, el Blue también y ya está. Y ya está. Es un parche pequeñito. Bueno, son buenos ítems.
Qué pena, no me han dado Fier al 2, tío. Súper importante, ni Harvan. A ver, no, no todas las partidas podían ser top 1, ¿no? Obviamente, pero. Súper low roll esta partida. Súper, súper low roll esta partida. Ojalá sea un top 4. Porque la partida es muy, muy, muy low roll. Vale, ya al fin, tío. Al fin, hermano. O sea, con el Jubilant Lotus y el Indomitable Will, la verdad es que tenemos una muy buena compo. Pero hemos hitado esto muy, 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 muy fuera de tiempo. Y no tenemos Atros, entonces seguramente sea un. No lo sé lo que es, la verdad. Tampoco tenemos muy buenos ítems en nuestra Kai'Sa. Y la gente ya lleva toda su compo al 2. La verdad es esa. Lo que aguanta la Fiora es una barbaridad, eh. Lo que aguanta la Fiora es una barbaridad. Wow. Cuatro top 1 seguidos. Sí, hoy hemos empezado bien el día, hermano. Hoy hemos empezado bien duros el día. Si me hago un top 3 esta partida, es rank 1 de España, no se lo sabéis, eh. Si me hago top 3 esta partida, soy rank 1 de España. No sé si lo sabéis. Y bueno, yo me hago para subir elo fácil con este parche. Hostia, Fiora 3 es top 1, ¿eh? Fiora 3 es top 1. De no tener Fioras a tener todas las Fioras posibles, ¿no? Me estás diciendo eso. Me estás diciendo eso, ¿no? Me estás comunicando eso, ¿no? Está todo lleno de Atros la partida. Este tío, ahora no sé si le gano, pero después le gano 100% con Atros y. A ver si le gano, sí. Qué buena, Harvan. Sí, le gano, sí. Si te haces top 3, hacemos ya un stream con paella. Bueno, si me hago top 3, ya veremos. Oye, si me hago top 3, alguna sub caerá, ¿no, hermanos? Si soy rank 1 de Españita, alguna sub debería caer, ¿no? No sé, así de regalito, ¿no? Uy. 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 Ah. Aquí tenemos una decisión súper difícil. ¿Es si meter Heimerdinger o no? Yo diría que no. Yo diría que no. No. Vale. Derecha mejor. Derecha mejor. Y derecha mejor. Ok. Es súper importante ir viendo dónde están mejor tus fichas. Y nuestra fiera está alejada de sus carries. Aún así, este pavo me gana. Creo. No tiene Shen al 2. Eso le perjudica mucho. Pero tiene muy buenos ítems. ¿Le gano? Le gano. Perfecto. TFT Toby, te puedes morir tú ya. Parece que no se muere, ¿no? Y parece que a este pavo lo tiro. Vale, es otro top 4, casi 100% seguro esto. Ari no la quiero. Ahora comprobamos sides. Esto es muy parecido a ambos lados. Y esto es mucho mejor derecha. Es el 7, ¿no? Sí. El 7 es mucho mejor derecha. Porque la alejamos de la Casio. ¿Cómo nos hagamos el quinto top 1?
Aquí estamos muy impostionados a la derecha. Este tío va muy fuerte. Muy fuerte. Y el Indomitable entra, sí, entra bien. El Indomitable entra bien. Nah, pero va. Este tío puede ganar la partida. Creo que solo ganó la partida con Fiora al 3. Creo que solo ganó la partida con Fiora al 3. La verdad. Doble Fiora por Nasus creo que es mejor, por cierto, ¿eh? Si la tengo al 2, la doble Fiora es mejor. El top 4 se aproxima. Tengo posibilidades de sacar Kai'Sa Fiora al 3. Tengo mucho oro y me dan muchos roleos gratis, ¿eh? Esto igualmente es un Atrox cuando nos lo den. No hay Fioras. Aquí hay un Power con 3 Fioras. Esto es lo que hay, ¿no? Mucho oro, ¿no? Tengo cinco, más de 50 de oro. Tengo muchísimo oro. Debería morir este. Se enfrenta a la copia, el cabrón. Este me revienta a mí. Vale, no, esto no es un. Esto no es un top 1, ¿no? Porque este pavo no muere ahora. Si muriese, a lo mejor podría ser un top 1. Pero bueno, es un top 4, ¿no? Debería. No, tampoco. Hostia, se nos complica la partida. Hostia. Se nos complica la partida. Hay que rolear. No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. Me gana este tío. Qué pena. ¿No me tiras? ¿No me ganas? ¿No me ganas? Oye, tiene que morir alguien aquí, tío. No me jodas. Sí, aquí muere uno de los dos. Es top 3, de puta madre. Velvet. No me han dado Jarvan 2, tío. O sea, no me han dado una mierda, tío, esta partida. F. Está bien, la partida está bien. Es un top 3 esta partida, está de puta madre. Yo me enfrento, no me enfrento a la copia. Es lo que hay. Y me meten el stun porque el Indomitable no se ha cargado. De hecho, todavía no se ha cargado el Indomitable. Uy, este aumento. Está bien, hermanitos. ¡A uno de vida! ¡A uno de vida! ¡A uno de vida! ¿Qué hay, Santa Russell? Espérate. O Velvet entre a Russell, cuidado, eh. Velvet entre a Russell. Atrox Jonia. Enviar oro, imagino, ¿no?
Hostia, tío, se está cerca en realidad el top 1, ¿eh? A una Kai'Sa, hermano. A una Kai'Sa de Kai'Sa al 3. Podría haber sido el quinto top 1 seguido. Ya mi récord, tío.